Hola familia de tejiendo con ángel, bienvenidos a su videoblog. Hoy vamos a aprender a tejer este padrísimo eh, ajuar para niño Dios, este hermosísimo ropón con capita y toda la cosa, esta tuniquita que me quedó hermosa. A mí me encantó el detalle de la, de la puntada, me, me encantó la expresión de la media florecita en punto piñita. Como se pueden dar cuenta, está precioso el punto. Es un punto que eh, con el que vamos a trabajar aquí en todo el video. El canesú está dividido en espalda, frente, manga izquierda y manga derecha. Luego, posteriormente, eh, les enseño a sacar lo que viene siendo el, la puntada, que está súper bonita. Ya inspiró para muchas otras cosas más. También eh, les voy a enseñar a, a su vez a trabajar lo que viene siendo el chorcito o el pantaloncito o calzoncito como ustedes le gusten llamar también van a aprender a tejer estas hermosas pantuflitas que van a ser también ahorita que está haciendo mucho frío van a ser inspiración para tejer unos pero en grandote para mí entonces, eh, espero que ustedes también eh, les inspire, porque eso va a ser algo súper bonito. Así que espero que les llame la atención, lo disfruten, porque posteriormente van a aprender a tejer la capa y la corona. Está padrísimo. La capa ya es inspiración para un, una siguiente prenda para el mes de mayo. Así que espero que este pues les guste, les llame la atención el el ropón celeste, la túnica celeste, como ustedes les gusten llamar. Yo sé que muchos dicen, "Ay, es que solamente el niño se viste de, de, de de blanco yo lo he visto del color que a mí me inspire porque a veces es eso la, lo que más me guste y por ejemplo este niño esta imagen del niño Jesús es muy consentida porque eh, ha estado conmigo desde cuando yo llegué a, a este mundo entonces la verdad desde hace años ha pertenecido a mi mamá y lo he visto año con año y de hecho platicando con él no sé si tengan ustedes la costumbre pero yo tengo esa costumbre de que platico mucho con las imágenes y este platicando con él, eh, me he dado cuenta que él es una de las imágenes que más. Eh, ahora sí que yo le estaba diciendo. Oye, o sea, a ti siempre te invierto demasiado. O sea, a ti siempre te produzco mucho. Me he dado cuenta que, si ustedes se dan cuenta de mi canal, se van a dar cuenta que a este niño siempre le meto con mucha producción. Entonces, pues este niño me encanta porque es el niño de mi. Esta imagen del niño Jesús. Es una imagen que me ha acompañado desde mi niñez, desde muy chiquito. Eh, tengo muy buenos recuerdos con él. Y pues por eso le tejí algo muy, muy tierno. Algo que recuerde. Eh, algo que a lo que todos vemos inspirado en el cielo, por eso busqué un color azul, un azul bonito, un azul que ya saben, yo siempre ando de azul, entonces quise que también él anduviera igual que yo, de azul todo el año. <laughs> entonces, este, si yo ando de azul, él también va a andar de azul. Y pues espero que les guste porque el motivo está padrísimo, luce hermoso. Si ustedes se dan cuenta, la puntada se ve súper bonita. Y a mí me encantó porque su test cambió el detallito de los listones de la florecita. Eso va a ser un, de un detallito que ustedes van a poner. Así que yo te invito a que te quedes y disfrutes este video tutorial e iniciemos. Hasta luego. Ah, no, ah, ahorita nos vemos aquí en el video tutorial. <laughs> Hasta luego, ¿no es cierto? <laughs> ahorita nos vemos. Bien, para este tutorial vamos a ocupar 100 gramos de hilaza pescadora. En 100% algodón, el color que voy a utilizar para este video tutorial es el color turquesa. El código es el C73. Ese es el código que pueden buscar en su tienda más cercana, cercana en donde eh, distribuyan la marca Cisne. ¿Vale? De la línea pescadora, el color que estoy utilizando, ya vieron, es el azul turquesa. Y es 100% algodón mercerizado. Y pues, es, solamente van a ocupar una madejita para la imagen que yo estoy tejiendo, que es un número del, del número 30. Ahora bien, eh, también lo pueden sustituir por estambre cristal eh, o por otro estambre que se le parezca al estambre cristal, ya que es de un grosor muy delgado esta, esta hilaza, ¿vale? Ahora bien, van a utilizar un ganchillo del número 2. Les voy a mostrar otro gancho porque estoy tejiendo otra cosa, pero no. Van a tejer un ganchillo del número 2 o un crochet del número 2 y van a utilizar tijeras van a utilizar listones y un unas florecitas sale unas florecitas ya esas sí no las quiero no las quiero tejer puesto que quiero que eh, se vea como otro de tipo de detalle que lleve otro acabado entonces por eso no las voy a tejer pero si ustedes las quieren tejer pueden buscar un tutorial y pueden tejer esas florecitas pero yo en específico las voy a utilizar ya compradas los listones estoy utilizando azul eh, perdón eh, lo que viene siendo este este gris y este azul marino, porque este, voy a hacer una combinación con un estambre fantasía para lo que viene siendo la corona de la imagen en este, en este material, que es un estambre que se llama florentino. Yo por ahí adelante les estaba comentando que es una viscosa, pero no, es un estambre que ustedes pueden buscar en cualquier eh, página de que venda estambres, pueden preguntar, se llama florentino, y es un estambre fantasía, ¿vale? Esto es lo que van a utilizar. Del florentino van a utilizar aproximadamente unos 5 o 6 gramos, porque la corona es muy pequeña, al menos que su imagen sea más grande. Esos son los materiales que van a utilizar. Eh, los puede, eh, por ejemplo, este lo pueden sustituir por cristal metálico, ¿vale? Entonces, si ustedes gusta, vamos a iniciar. Bien, para iniciar, lo que vamos a hacer es que con y la asa pescadora y lo que viene siendo un crochet o un ganchillo del número 2. Vamos a empezar a trabajar el contorno del cuello de esta imagen. ¿Sale? La vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a hacer algo muy, muy, muy sencillo, pero muy bonito. Así que, iniciamos. Vamos a empezar acá. Cadena base o punto base. ¿Sale? Ya que tenemos el punto base, vamos a ir trabajando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Aquí con 50 cadenas voy a medir la, el contorno de la cabecita de la imagen. Bien, aquí está. Con 50 me queda muy flojo. Vean, demasiado flojo. Tengo que quitar aproximadamente 10 cadenas. A ver, vamos a quitar 10. Mm, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí está, con 10 ya quité. Y vean, aquí ya está. Cierra muy bien. Entonces, de estas 40 cadenas que me quedan de base, lo que yo voy a hacer es que para iniciar la primera vuelta, voy a subir con una, dos, tres cadenas. Cargo, las tres cadenas son de altura. ¿Vale? Estas son de altura. Ahora dejo esas tres cadenas, más la de base de esas tres cadenas, y luego en la siguiente me meto. O sea, sería en la número 5. Cargo y meto macizo de una, dos, tres sacadas, uno, cargo, avanzo, macizo de una, dos, tres sacadas, cargo, meto, avanzo, macizo de una, dos, tres lazadas, cargo, coloco macizo de una, dos, Tres lazadas y ya tengo 2, 4, 5 puntos. Como esta es la parte de atrás, ¿sale? Esta es la parte trasera donde se va a ir unir. Vamos a dividir eh, antes de continuar. Recuerden que se tiene que dividir esta cadena en espalda, frente y manos, ¿sale? Entonces, como tenemos 40 puntos, le voy a poner 10 puntos por cada, por cada lado: 10 para las mangas. 10 eh, para, para el frente, 10 para la siguiente manga y 10 para la espalda, entonces aquí ya tengo 2, 4, 5, y entonces en el número 6, que viene siendo el primer punto de la manga, voy a colocar dos puntos juntos. Acá veo 1, aquí coloco uno, cargo, meto, ya llevo dos puntos juntos, ahora le coloco una cadena. Cargo ahí mismo le coloco macizo. Si ¿sí? saco el macizo de una, dos, tres lazadas. Cargo de nuevo ahí. Un macizo. Listo. ¿Ya vieron? Ahí está. Y así cargo, avanzo al siguiente. Que sería este. Saco macizo de una, dos, tres lazadas. Cargo, avanzo. Macizo. Aquí está. Cargo, avanzo, macizo. Y aquí debo de tener, aquí debo de llegar a la cadena número 10. ¿Sale? O al punto número 9 más a donde yo coloqué es la palmita. Estos cuatro que yo coloqué como palmita o la cadena que yo utilicé como palmita es la 1. Luego 2, 3, 4, 5. Cargo, meto, avanzo, macizo. Ese sería el número 6. El número 6. 6. Cargo avanzo 7. Cargo avanzo. Ese sería el 8. Ocho. El ocho. Cargo avanzo. Ese sería el punto número 9. 9 cargo avanzo este sería el punto número 10 sale aquí está en el punto número 10 listo bien yo cuento esta cadena donde colocamos las eh, los cuatro macizos donde coloque estos dos macizos la cadena los dos macizos esta yo la cuento como 1 1 luego 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 en el punto número 10, cargo. Y ahí mismo, en este mismo, coloco macizo. De una, dos, tres sacadas. Una cadena. Cargo ahí mismo. Coloco macizo de una, dos, tres lazadas. Cargo macizo de una, dos, tres lazadas. Ahí está. ¿Ya vieron? Entonces, cargo. Y acá empiezo, ya tengo el número 10 de la de lo que viene siendo la uh, lo que viene siendo la manga, entonces ahora me voy al primero de los 10 del frente. Entonces aquí coloco 1. Este es el punto número 1 del frente. Cargo, avanzo, macizo, 2, así hasta llegar al macizo número 10. Cuando lleguemos al macizo número 10, les enseño que prosigue Bien, aquí ya, ya, te, ya tengo los 10. Vean, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cargo. Entonces aquí está el primer punto de la manguita y coloco el primer macizo. 1, ¿sale? Aquí es el primero de la manguita. Ahora cargo. Ahí mismo coloco macizo. Ya llevo dos macizos en el mismo lugar. Bien, listo. Cargo. Una cadena. Cargo. Ahí mismo coloco macizo. Llevo uno. De la palmita. Cargo. Ahí mismo coloco macizo. Llevo dos. Otra vez. Y ya se formó la palmita que va a marcar las esquinitas. O que va a ser los aumentos. Ahora cargo. Y de nuevo empiezo uno, aquí empiezo con uno, cargo, avanzo, macizo, aquí ya llevaría yo, eh, voy en el tercer punto de lo que viene siendo la manga, cargo, y meto, macizo, cuarto punto, cargo y avanzo, quinto punto, cargo, avanzo, Sexto punto cargo avanzo, punto número 7, cargo avanzo, punto número 8, cargo, avanzo, punto número 9, 9, y acá en el punto número 10, en este, coloco o realizo lo que viene siendo la palma. ¿Sale? bien aquí está. Este sería el punto número 10. Y vean, aquí está: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En ese punto número 10, coloco aquí mismo y realizo la palmita: 2, una cadena, cargo y ahí mismo vuelvo a colocar otra vez 2 sale entonces de esta manera estamos terminando la otra manguita y ya solamente para este otro lado si ustedes se dan cuenta me sobran 1 2 3 4 y 5 puntos los tejo y he terminado la primera vuelta bien pues como pueden apreciar yo ya terminé la vuelta entonces vean como con la primera vuelta ya se empieza a notar cómo nos quedó el caneso. observe bien Aquí ya está, bien. Si se dan cuenta, aquí viene, acá viene, y acá atrás, como nos quedó, ¿sale? Entonces ya nos está quedando súper bien. Ya solamente es cuestión de seguir tejiendo. Para la siguiente vuelta que vamos a tejer, en este caso, vean, se agarra acá, vean, vamos a tejer de esta manera. Sí, vamos a tejer de la siguiente manera vamos a tejer vamos a subir con 1 2 3 cadenitas para subir volteo mi tejido cargo y avanzo al siguiente dejo este que corresponde a estas cadenas de altura avanzo a este para que se aumente solamente en este eh, de manera recta avanzo macizo de 1 2, 3 lazadas, cargo, avanzo, macizo de 1, 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 2, 3 lazadas, cargo, y aquí meto macizo de 1, 2, 3 cadenas, 3 lazadas, cargo, ahí mismo, coloco macizo de 1, 2, 3 lazadas, una cadena, cargo. Coloco macizo de 1, 2, 3 lazadas. Cargo. Macizo de 1, 2, 3 lazadas. Cargo. Avanzo a este. Macizo de 1, 2, 3 lazadas. Saco. Cargo. Macizo de 1, 2, 3 lazadas. Cargo. Y así me voy a ir toda la vuelta. Ya vieron cómo en donde me toca palmita. Tejo palmita, donde me toca macizo sobre macizo, coloco un macizo sobre cada uno de ellos. Vale, entonces así nos vamos a ir. Terminamos la vuelta, empezamos la, la tercera vuelta, porque ahorita vamos en la segunda, empezamos la tercera, la cuarta, la quinta, yo voy a llegar hasta la sexta, yo más o menos le calculo que en la vuelta número 6, yo ya este tengo mi canesú terminado. Entonces, eh, esta imagen yo la he visto cada año. Entonces, ya más o menos yo ya le tengo calculado las vueltas que, que voy a ocupar. ¿Sale? Entonces, en la vuelta número 6, ahí me voy a detener. Eh, termino la vuelta número 6 y empezando la vuelta número 7, yo ahí me detengo para que vean cómo eh, ha quedado. ¿Sale? En caso de que me haga falta una vuelta más, yo les, yo les comento. Pero acá vean, ya estoy acá en la segunda palmita de la segunda vuelta. Y acá vean, toca palmita. Aquí ¿ya vieron, aquí hay palmita, saco macizo de una, dos, tres lazadas, cargo, coloco man, macizo de una, dos, tres sacadas, una cadena de separación, cargo macizo de una, dos, tres lazadas, cargo macizo de una, dos, tres sacadas, cargo, coloco macizo de una, dos, tres lazadas, cargo y otra vez así me voy. Hasta volver a encontrar la palmita de acá. Luego, tejo los de acá. Estos, aquí está la otra palmita. Termino los macizos que me falta Subo con tres cadenas, regreso y así hasta llegar a la vuelta número 6. En mi caso, ¿vale? Yo así le voy a hacer. Cuando ya tenga yo hasta esta parte, bien Hasta acá. Cuando ya le, ya, ya, ya le dé bien a aquí, que ya lo pueda yo abrazar bien. Ahí me voy a detener. Ahorita yo les muestro para que ustedes se den cuenta y sigan tejiendo así que a tejer se ha dicho bien en mi caso ya terminé ya ya, ya soy una dos tres cuatro cinco seis vueltas y ahora eh, yo ya se lo he probado al mío y le queda muy bien entonces acá lo que yo les recomiendo es que cuando ya les haya quedado a ustedes en la vuelta que eh, estén tejiendo cierran cuando ya le haya quedado lo cerramos y ahora vamos a pues, empezar a tejer en circular vamos a tejer una dos tres cadenas cargo y coloco un macizo avanzando. Sale avanzando de esta manera. Cargo. Avanzo. Cargo y coloco un macizo cada uno por cada uno de los que hay abajo. Bien, entonces cuando ya lleguemos a este macizo, cargo y meto acá en medio de esta, de, de esta donde está esta cadenita. Luego doblo acá y agarro de este lado a donde está la cadenita. Y ya de esta, de esta manera he separado el canesú de lo que viene siendo las manitas. Cargo y ahora me voy así. Colocando uno sobre cada uno. Y me voy a ir a acá colocando uno, 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 uno. Hasta cuando llegue yo acá. Igual vuelvo a tomar de la misma manera. Tomo de estos, los tomo juntos. Y me vengo hasta acá. Cierro la vuelta. Y ahorita les muestro qué es lo que sigue. Bien, ahora acá yo ya he unido bien ya he terminado acá la vuelta que yo le estaba comentando vean y ya quedó muy bonito entonces de esta manera yo solo pruebo yo ya le uní acá como les estaba yo diciendo y me quedó súper bien entonces hay que probárselo ahí pero ahorita se lo voy a poner para que vean vean entonces así quedó súper bonito ya vieron cómo le quedó súper bien entonces aquí pues ya está sale aquí ya está vean Listo, ¿sale? Entonces aquí ya quedó. Ya quedó, ya quedó, ya quedó. Y ahora vamos a empezar a tejer la puntada. ¿Vale? Vamos a empezar a tejer la puntada para ya poder proseguir con lo que viene siendo el faldón. ¿Sale? Hay que primero tejer la puntada del faldón y pues a darle ahorita. ¿Vale? ya me quedó ahora como ya quedó pues ahora vamos a empezar a tejer la puntada del faldón sí vamos a empezar vean yo acá he hecho un pequeño diagrama de lo que yo quiero espero y me entiendan y <laughs> si no me entiende al menos yo sí me voy a entender <laughs> bueno acá vean acá lo que yo voy a hacer en ese en este caso este vestido yo no lo voy a hacer um, es como la nudo, yo lo quiero recto, lo quiero más este, como túnica, ¿vale? Eso lo quiero como túnica. Entonces, por eso me voy a ir conforme a mi instrucción. Entonces me dice mi instrucción que yo tengo que subir. Y acabo de subir con una. Aquí ya tengo una cadena, dos, tres cadenas para subir. Una, dos, tres cadenas para bajar, ¿vale? Y ahora me dice que voy a dejar... 1, 2 y en el tercero voy a meter medio punto. Voy a tejer 1, 2 cadenas. Dejo 1 y en el siguiente meto medio punto. Luego me dice que voy a tejer 1, 2, 3 cadenas. Cargo, dejo 1, 2 y en el siguiente voy a colocar macizo de 1, 2, 3 lazadas. ¿Sí? Bien, ahora, si ustedes quieren... Que le salga un poquito, no, no, no tan recto, ¿vale? Sino que si ustedes quieren que salga de la siguiente manera, así se lo van a llevar totalmente recto, así como les enseñé. Ahora van a hacer una, dos, tres para subir, una, dos, dos cadenas, tres cadenas para avanzar, y dejo uno y en el siguiente coloco medio punto. Yo lo voy a hacer mejor así que no salga ni tan ni tan justo ni tan recto, ¿vale? Y luego tejo una dos cadenas, dejo uno y meto en el siguiente medio punto, ¿vale? Y otra vez una dos tres cadenas cargo, dejo uno y meto en el siguiente macizo de una dos tres lazadas. Una cadena, cargo, dejo un macizo y en el siguiente meto macizo. Así lo vamos a estar haciendo, ¿vale? Para que nos quede bonito, ¿vale? No importa que nos lleven más hilo. Eh, Chistes, es que quede bonito. Ahora te dejo una, dos, tres cadenas. Dejo uno, meto acá medio punto. Una, dos cadenas. Dejo uno, meto en el siguiente medio punto. Una, dos, tres cadenas. Cargo. Cargo, dejo uno. Meto acá macizo. De una, dos, tres sacadas. Cargo una cadena, cargo, dejo uno. Y meto en el siguiente macizo. De una, dos, tres sacadas. Y entonces el motivo empieza cuando empezamos con este macizo. Este, cuando empezamos con este macizo, es el motivo. Un macizo. Una, dos, tres cadenas. Dejo uno, meto acá. Medio punto. Una, dos cadenitas. Dejo uno, meto en el siguiente medio punto y ahora dejo una, dos, tres cadenas, cargo. Dejo uno, meto en el siguiente macizo. Una cadena y esto es el conjunto del motivo que está compuesto por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos. Porque acá cargo y dejo, dejo el punto número 8 y meto en, el, en este y ese es el primer punto del siguiente motivo. Y así nos vamos a ir siempre, ¿vale? Así terminamos la vuelta y ahorita les muestro la vuelta número 2. Vean, acá ya estoy a punto de terminar la, la vuelta, pero como pueden observar solamente tengo 2, 4, 6. Entonces de este solamente ocupé 7 puntos. Entonces aquí lo que yo voy a hacer es que ya no dejo el punto... El punto que me faltaba, y aquí lo coloco, más hizo de una, dos, tres sacadas, y listo. Ahora dejo una, dos, tres cadenas, dejo uno, meto en el siguiente, medio punto, una, dos cadenitas. Sin dejar medio punto, dejo, dejo en el siguiente y me, así, ah, medio punto, ya vieron. Luego, una, dos, tres cadenitas tres cadenitas, cargo. Dejo uno y meto en el siguiente macizo de una, dos, tres sacadas, una cadena, y ahora dejo acá para las cadenas de altura, dejo una, dos, y en, dejo una, dos, y en la tercera meto punto deslizado. Listo, ya lo acomodé. ¿Ya vieron? Así ustedes acomodenlo, no importa que no no tengan los puntos. Esto, esto se acomoda. No deben de, de cuadrarse a que tienen que tener los puntos. Tienen que aprender ustedes también a solucionar cuando les falten y les sobren puntos, tienen que adecuarlo. Si me hubieran sobrado, hubieran visto que también lo hubiera acomodado. Y ahorita me faltan, también lo acomodé. Entonces, ustedes tienen que que ver esa manera de cómo ustedes lo adecuan. Y vean, esto solo solito solito, conforme ustedes vayan aprendiendo a tejer se van a ir dando maña. Entonces vean aquí, por ejemplo, aquí me hicieron falta dos puntos. Bueno, pues acá yo ya me di cuenta que en esta parte no los necesitaba tanto ni tampoco acá y en medio. Entonces, ahí fue a donde vi el área de oportunidad y los acomodé. Bueno, ahora para la vuelta número 2 vamos a empezar. Acá nos dice que en este caso vamos a necesitar Retroceder hacia acá, vamos a jalar y jalamos acá. Y coloco una cadena como si fuera un medio punto cargado. Perdón, un medio punto. Y luego para avanzar, voy a tejer una, dos, tres cadenas. Cargo y ahora acá, a donde tengo estas dos cadenas, voy a meter y voy a sacar uno. Voy a sacar 1, 2 y lo dejo en espera. Cargo, macizo de 1, 2 y lo dejo en espera. Cargo, macizo de 1, 2 y lo dejo en espera. Cargo, saco todos juntos. ¿Sí? Y ahora dejo 1, 2, 3 cadenas. Cargo, y aquí meto en este macizo de 1, 2 y lo dejo en espera. Cargo, coloco macizo de 1, 2 y lo dejo en espera. Cargo. Macizo de una, dos y lo dejo en espera. Ya tengo los tres. Ahora cargo y los saco todos juntos. ¿Sale? Entonces ahora avanzo tejiendo una, dos, tres cadenas. Cargo y aquí meto en este macizo de una, dos y lo dejo en espera. Cargo, coloco macizo de una, dos y lo dejo en espera. Cargo, coloco macizo de una, dos y lo dejo en espera. Cargo, saco todos juntos y ahora tejo 1, 2 y 3. Y entonces aquí meto acá donde está en medio de estos dos macizos hay una cadenita, bueno pues meto medio punto. Cargo ahora una, dos, tres cadenas, cargo y acá donde están estas dos dejo las tres cadenas y acá en medio de estos dos macizos hay dos cadenas, bueno pues aquí meto macizo de una, dos cargo, coloco macizo de una, dos y lo dejo en espera. Cargo, macizo de una, dos y lo dejo en espera. Cargo, saco todos juntos. Dejo una, dos, tres cadenas. Cargo, meto macizo de una, dos. Cargo, ahí mismo coloco macizo de una, dos y lo dejo en espera. Cargo, coloco macizo de una, dos y lo dejo en espera. Cargo, saco todos juntos. Una, dos, tres cadenitas, cargo. Vuelvo a colocar macizo de una, dos y lo dejo en espera. Cargo macizo de una, dos y lo dejo en espera. Cargo macizo de una, dos y lo dejo en espera. Saco todos juntos. Una, dos, tres cadenitas, medio punto. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Medias florecitas. Ya vieron qué bonito se ve. Así que a tejer se ha dicho toda la vuelta y ahorita nos vemos al terminar. Bien, acá ya estoy terminando mi vuelta. Entonces, vean, vamos a cerrarla. Ven acá donde está esta cadena que les dije que era la cadena de altura. En esta, que era la que íbamos a, a reflejar como si fuera un medio punto. Bueno, pues acá metemos y le, le realizamos punto deslizado. ¿Sale? Ya que tenemos el punto deslizado, le metemos en la siguiente cadena. Avanzamos a la siguiente. En la siguiente cadena. Y aquí vamos a levantar una cadena igual reflejando un medio punto sale ahora de ahí vamos a subir con una dos tres cadenas cargo y acá en este en este en este arquito de la florecita metemos un macizo de una dos tres lazadas ahora después de esto vamos a tejer una cadena cargo y acá voy a colocar otra vez macizo de una dos tres lazadas y voy a tejer una, dos, tres cadenitas y acá voy a colocar un más un medio punto. ¿Sale? Ahí está medio punto. ¿Sí? Aquí ya coloco medio punto, una, dos cadenas, acá de este lado medio punto. Una, dos, tres cadenas, cargo y acá macizo de una, dos, tres lazadas. Una cadena, cargo y acá en ese arquito coloco macizo de una, dos, tres lazadas. Una cadena, dos, tres, medio punto. Una, dos, medio punto. Una, dos, tres, cargo. Aquí coloco macizo de una, dos, tres lazadas. Una cadena, cargo. Macizo de una, dos, tres lazadas. Una, dos, tres cadenas, medio punto. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Terminamos esta vuelta y ahorita les muestro cómo seguir avanzando. Así que a tejer se ha dicho. Bien, aquí estamos concluyendo la vuelta y como pueden observar he tejido el último medio punto. Acaba una, dos cadenas y acá vamos a cerrar. Acuérdense en esta cadena que nosotros señalamos como cadena de altura, reflejando el medio punto que estamos tejiendo. Sale entonces en esta cadena metemos acá el punto deslizado y con esto tenemos lo que viene siendo el eh, eh, lo que viene siendo el el este cómo se podría decir el cierre de la vuelta y el medio punto vale entonces ya aquí pues eh, ya que tenemos eh, alzado esto vamos a empezar ahora con la florecita y cómo vamos a empezar con la florecita esto vamos a retroceder hacia acá bien ajá Vean, no píenme tantito. Eh, ajá, vamos a, a de acá la vamos, vamos a aventar. Vean, no vamos a retroceder, vamos a avanzar. Uno, dos, tres puntos deslizados, cuatro, cuatro puntos deslizados. Y nos vamos a colocar acá. Vean, en este. En este y medio, y vamos a colocar un medio punto, listo. Ya que col a ver, espérame. es que me bajé mucho. Aquí ya trabajé los puntos deslizados. Entonces, aquí está el cuarto punto deslizado. Meto y saco. Acá en este, en medio de esto, ya que terminé de avanzar, coloco el medio punto que corresponde. sí Y ahora cargo con una, dos, tres cadenas, cargo y acá en este, en este arquito. Coloco macizo de una, dos y lo dejo en espera. Cargo, coloco macizo de una, dos y lo dejo en espera. Cargo, macizo de una, dos y lo dejo en espera. Cargo, saco todos juntos. Una, dos, tres cadenas, cargo. Y aquí mismo dejo otro pedalito. Una, dos y lo dejo en espera. Cargo, meto macizo de una, dos y lo dejo en espera. Cargo, meto, macizo de una, dos y lo dejo en espera. Cargo, saco todos juntos. Una, dos, tres cadenas. Cargo. Meto macizo de una, dos y lo dejo en espera. Cargo. Coloco macizo de una, dos y lo dejo en espera. Cargo. Coloco macizo de una, dos y lo dejo en espera. Saco todos juntos. Una, dos, tres cadenas. Medio punto acá. ¿Sí? ¿Ya vieron? Aquí está el medio punto. Y ya tenemos la vuelta número tres. ¿Sale? Que es igual a la vuelta número 2. Ah, a ver, 1, 2, 3, 4. Tenemos la vuelta número 4, que es igual a la vuelta número 2. ¿Sale? Entonces vean, esta es la vuelta número 1, esta es la vuelta número 2, la vuelta número 3, y la vuelta número 4, que es igual a la vuelta número 2. Entonces ahora tejemos 1, 2, 3 cadenitas, cargo, y acá donde están estas dos cadenas, coloco otra vez la florecita. Y así nos vamos a ir intercalando lo que viene siendo la florecita en toda la vuelta. Terminamos esta vuelta y les muestro cómo seguir avanzando para que ya se vayan ustedes solitas, ¿vale? Entonces, a tejer se ha dicho, ya saben, tres cadenas, uno, dos sacadas, lo dejo en espera, cargo. Coloco macizo de una, dos y lo dejo en espera, cargo. Meto, saco macizo de una, dos y lo dejo en espera, saco todos juntos. Y ahora tejo. 1, 2, 3 cadenas. Cargo. Y en este coloco macizo de 1, 2, cargo. Meto macizo de 1, 2 y lo dejo en espera. Cargo, meto macizo de 1, 2 y lo dejo en espera. Cargo. Cargo, tejo todos juntos. Y 1, 2, 3 cadenitas. Y aquí viene medio punto acá en medio de estos dos macizos. ¿Ya vieron? ¿Dónde está la cadenita? Que nada más es una. Ahí meto medio punto y listo. Así me voy a ir tejiendo toda la vuelta hasta concluir. Bien, entonces aquí ya estoy concluyendo la vuelta y como pueden observar ya estoy terminando. Entonces aquí voy a tejer una, dos, tres cadenitas y meto acá donde está el medio punto. Vean, perforo acá. De esta manera y saco. Subo y listo. ¿Vale? Entonces, ahora para poder seguir avanzando, voy a retroceder. ¿Por qué? Porque si yo sigo avanzando de, de de acá, ¿ya vieron? Acá donde está esto, pues voy a ir avanzando hacia acá y no. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en la vuelta número. 1, 2, 3. En la vuelta número 3. Acá atrás de este hay un medio punto. Bueno, pues entonces vamos a avanzar. Perdón, vamos a retroceder. Vamos a meter en nuestra cadenita, vean. Aquí, vamos a retroceder acá. Vamos a meter acá y sacamos. Uno, avanzamos otra. Dos, medios, dos puntos deslizados. Ya retrocedí. Volteo mi tejido. Y ahora sí, meto acá, saco acá y bien que se forma el medio punto. ¿Vale? Entonces ya aquí ya tengo el medio punto, ahora te dejo una, dos cadenas, acá, eh, acá de este lado meto medio punto, una, dos, tres cadenas, cargo y aquí me corresponde un macizo, ¿sale? Una cadena, cargo y aquí me corresponde un macizo. Entonces aquí ya nos vamos a ir, una, dos, tres cadenas, medio punto y así nos vamos a ir ya toda la vuelta, dos cadenas acá. Dos más un medio punto. Y ya se dieron cuenta. Solamente es ir repitiendo la vuelta 1, la 2, la 1, la 2, la 1 y la 2. Y ya les enseño cómo van a ir intercalando tanto la puntada. Eh, para que no se. para que vaya. Eh, va a ir en zigzag. una para allá, una para acá, una para allá, una para acá. ¿Sale? Entonces, ya les enseño cómo la van a llevar. Así se lo llevan hasta obtener el largo deseado del roponcito. ¿Vale? Tiene que ser largo. Recuerden que son largos, ya que. Eh, pues eh, es un ropón. No es un vestido. Ah, claro es un ropón. Es como si fueras a vestir a un niño para bautizo. Entonces, literal. Tiene que ser largo, no tiene que ser cortito. Luego, yo, yo he visto a muchos que lo hacen cortito y no. Es largo. Largo. O sea, tiene que ser largo para que. Que eh, le tiene que tapar su piecito. Para que se vea como ropón. Sale. El ropón es largo. Entonces lo tenemos que hacer largo. Ya que esté bien. Pues ahí ya lo vamos a parar. ¿Sale? Yo voy a tejer aproximadamente unos. Yo creo que unos. 20-30 centímetros de largo y listo. Vean qué bonito se está viendo. Vean qué hermosura. Cómo luce la 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 puntada. Sale. Entonces, pues a tejerse ha dicho y ahorita nos vemos. Bien, pues aquí como pueden observar, yo ya terminé el largo del vestido. Vean, quedó súper bonito. Lo terminé en esta última vuelta donde se hacen las florecitas y ya no le puse la siguiente. ¿Sale? Entonces, la verdad, pues a mí me encantó. Espero que también a ustedes les guste, lo disfruten. Vean, la puntada es súper rápida, muy, muy bonita y muy tranquila. Así que espero les haya gustado esta parte de, del vestido o de lo que viene siendo la túnica. Y vamos a empezar ahora con la manga, que yo ya hice una para poder eh, enseñarles a ustedes. Entonces, iniciamos de la siguiente manera. Formamos punto base. Después del punto base tomamos nuestro tejido y metemos en de la siguiente manera. Vamos a meter justamente acá, vean, donde está esta parte, donde está este huequito que se ve, acá vamos a meter. Metemos, sacamos y sacamos medio punto y saca, subimos con una, dos, tres cadenas. Cargo y aquí en este macizo meto. Macizo de 1, 2, 3 sacadas, cargo, meto en este, macizo de 1, 2, 3 sacadas, cargo, meto, macizo de 1, 2, 3 lazadas, cargo, macizo de 1, 2, 3 lazadas y así nos vamos, macizo de 1, 2, 3 lazadas, cargo y así hasta terminar la vuelta. Cuando ya vamos a terminar la vuelta, cuando ya estemos en este macizo, yo les enseño cómo cerrar y qué es lo que prosiga, ¿vale? Bien, aquí ya estamos en esta parte. Vean, cargo y en ese hoyito meto macizo. Y tejo el macizo de una, dos, tres lazadas. Y ahora sí, cierro mi, mi, mi vuelta. Listo. Y subo ahora con una. Aquí cerré mal, vean por qué cerré. Ah, si hubiera cerrado bien, se veía chueco. Nada más, cargo, macizo, una, dos, tres y acá en la tercera cadenita cierro, meto, saco y subo con una, dos, tres, cargo y ahora coloco un macizo por cada macizo de los que hay en la vuelta anterior. ¿Vale? De esta manera voy a ir colocando uno sobre cada uno de los que hay en la vuelta anterior. Bien, ¿cuántas vueltas? Yo en el caso del mío me tocaron tejer una, dos, tres, cuatro, cinco, seis vueltas son las que yo tejí. ¿Vale? Esas son las que vamos a tejer para lo de la manguita. En el caso, eh, yo les doy un aproximado para eh, que ustedes tejan. Si en el caso de ustedes están tejiendo un ropón en esta sintonía mucho más grande, porque todas las instrucciones ustedes los pueden adaptar a hacerlo más grande. El canesú lo pueden hacer más grande. La, la puntada lo pueden adaptar a un, a un ropón mucho más grande, porque... Ya les enseñé cómo la saqué y, y les enseñé desde el principio. Así que ustedes nada más adapten. Si lo están haciendo para un ropo más grande, solamente hay que tejer más vueltas de la manguita. Si lo están haciendo más chiquito, solo se van a tejer menos vueltas y listo. vale Así que a tejerse dicho. Bien, acá pues ya tengo el vestido terminado. Ya terminé ambas mangas, como pueden observar. Ya lo tengo terminado. Entonces, ahora bien, vamos a empezar por el, el chorcito o calzoncito, como ustedes gusten llamarle. Vamos a empezar por nudo base. Listo. Ya de acá del nudo base, vamos a tejer. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y así vamos a ir tejiendo las cadenas hasta obtener la circunferencia deseada de eh, la cinturita, de acá donde está el ombliguito. ¿Sale? Entonces vamos a tejer y ahorita les digo cómo vamos a cerrar. Como pueden observar, vean, a mí ya casi me quedó. A lo mucho le pongo otras 5 cadenas y con eso ya queda. Entonces la retiro, le pongo esas otras 5 cadenas que aproximadamente me faltan para que cierre y quede flojito. 6 y listo. Vengo ahora destorciendo la cadenita. Vean, acá. Listo, ya la estoy distorciendo. Y ahora la tomo de esta manera. Meto acá. Cierro con punto deslizado. Y empiezo a tejer una, dos, tres cadenas. Cargo. Y ahora voy a colocar un macizo por cada cadenita que tengo en la base. Un macizo de una, dos, tres lazadas. Cargo, meto, saco. Paso por uno. Paso por dos. Paso por tres. ¿Sale? Y entonces cargo de nuevo Meto en esta cadena Meto, saco una, saco dos, saco tres Y así nos vamos a ir toda la vuelta ¿Sale? Vamos a ir colocando cargo Y en esta cadena meto macizo Y saco macizo de una, dos, tres lazadas Cargo y vuelvo a meter en la cadena Y así voy avanzando hasta terminar la vuelta ¿Sale? Así que a terminar la vuelta yo ahorita les muestro que sigue Bien, una vez ter terminada la vuelta, lo que vamos a hacer acá es que vamos a cerrarla con punto deslizado en una, dos, en la tercera cadenita que está acá. Meto. Bien, en la tercera aquí voy a meter. Listo. Y listo. Ahora, una, dos, tres cadenas cargo y voy colocando. Acá un macizo por cada uno de los macizos que hay en la vuelta anterior. ¿Vale? Entonces así nos vamos a ir hasta terminar la vuelta. Cuando terminemos la vuelta la vamos a cerrar de la misma manera. Y vamos a seguir tejiendo eh, vueltas así de macizo. Un macizo sobre cada macizo. Hasta obtener un largo deseado. Eh, o más bien dicho. Se lo van a probar. Vean. De esta manera. Vean. Se lo van a probar. Van a poner la circunferencia de su tejido acá con el tejido que ya lleven vean, que bien entra ya vino entonces lo que van a hacer acá sale es que lo van a poner así vean aquí ya voy en la segunda tercera cuarta quinta sexta, como con ocho vueltas a mí ya me queda cuando ya, te, cuando ya tengan el largo deseado que ya quede acá como por acá vean como por acá ya me, eh, me esperan y yo les voy a enseñar cómo dividir esta parte que hemos tejido para sacar el chorcito, ¿sale? Así que a tejer se ha dicho. Bien, aquí como pueden observar ya he terminado el calzón. Sí, bueno, he terminado la parte que yo les comentaba. Entonces yo ya se lo probé y ya le queda bien. Entonces aquí a mí me salieron 56 puntos, ¿sale? Entonces yo lo único que hice fue doblarlo bien a la mitad. Y como ustedes se pueden dar cuenta, acá al momento de. Eh, vean. Acá al momento de que voy a cerrar. Aquí había yo cerrado para quedar bien a la mitad. Pero bueno. Ya lo deshice. Y vean, aquí está. Y justamente en este. En este. Me da los 28. Entonces. Como ya estaba bien a la mitad. Yo ya no lo movía. Para que ahora que eh, empezara yo a cerrar. Yo lo que iba, iba a hacer al momento de que iba a colocar el, el punto deslizado, iba a colocar este. Y de esta manera quedaba cerrado. Y ya, a, para continuar, yo iba yo a subir de la siguiente manera. Una, dos, tres cadenitas, cargo. Y en este coloco macizo. De una, dos, tres sacadas, cargo. Coloco macizo de una, dos, tres sacadas, cargo coloco macizo de una dos tres sacadas cargo, vuelvo a colocar macizo de una dos tres sacadas y así me voy a ir todo el contorno de la piernita. ¿Sale? Me voy a ir todo todo acá cuando llegue yo a este a este macizo ahí me detengo y les enseño cómo rematar. Vean, aquí ya tengo cerrada la, la, la aquí ya tengo terminada la parte redonda de la piernita, entonces aquí en la tercera cadena meto saco punto deslizado. Dejo una, dos, tres cadenas, lo saco y ahora vean, se lo voy a probar para que eh, podamos observar cómo se ve y ustedes vean cómo ya se queda súper bien y al momento de que ya le empieza a quedar pues ya, llevamos mucho pero mucho avance y vean qué rápido es. ¿Ya vieron? Fácil, rápido, sencillo. Pues ya, miren, ya le quedó. Ya vieron, al mío ya le quedó. Listo, ¿sí? Ya vieron, aquí ya está. Entonces, como yo no quiero que le tape más, nada más con una vuelta, lo voy a dejar. ¿Ya vieron? Acá le voy a dar la otra vuelta y listo. Y acá, al finalizar, ven aquí, al finalizar, yo le voy a meter un listón. Y ya con eso voy a hacer que apriete en la parte que eh, pues queda flojo. Como acá en estas partecitas que queda flojo con el listoncito le vamos a dar cuerpo y ya le va a quedar súper mega bien. Es que en este caso no les queda bien como, como se debería de quedar. Puesto que tiene este pedacito. Ven que este. Ese pedacito donde se anuda. Bueno, pues ahí es a donde queda un poquito mal, pero bueno. Y es a donde, donde, pues ya viene la estética de la imagen así, entonces ya no podemos hacer nada. Pero bueno, entonces aquí ya rematamos. Vean, en esta parte de acá solo hay que rematar ya. Y ya que lo, lo rematamos, aquí sacamos uno y dos. Y tres, ¿sale? Ya que rematamos acá Pues cortamos Y ahora iniciamos la otra patita ¿Sale? ¿sale? O la otra piernita Aquí está, vamos a agarrar aquí Ahorita yo le escondo ese hilo Punto base o nudo base Listo Y acá eh, metemos en este ¿Ya vieron? Acá metemos, sacamos y listo Otra vez acá Meto Meto, saco Más una, dos Dos Tres cadenas Cargo Y ahora me corresponde Lanzarme hasta acá Hasta este macizo Si ¿sí? Me corresponde lanzarme hasta acá Y listo o Saco macizo de 1, 2 y 3 acá. Cargo, avanzo un macizo por cada uno de los que hay hasta terminar la vuelta. La termino, la cierro y listo. Ya tengo terminado el calzoncito. Así que a terminar de tejer y ahorita les muestro qué es lo que sigue. ¿Sale? Así que vamos a terminar.